lo voy cantando, ya, te ayudo cantando, ya, uno, dos, tres. Do, do, mi, do, 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 mi, sol. Do, do, mi, do, do, sol, 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 do. De nuevo, a ver. Do, do, mi, do, 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 mi, sol. Do, do, mi, do, do, sol, 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 do. Ahí está. ¿Tu nombre? Ariana. Ariana, ¿qué edad tienes, Ariana? ¿Cuántos años tienes? 6. Y cuéntanos, Ariana, ¿ha sido muy difícil aprender a tocar la lira? Sí. ¿Qué tanto te ha costado? ¿Qué tantos días te has tomado practicando la lira? Le he dado un día viernes, sábado, domingo. 4 días. Y dime, ¿y por qué no tocaste la pandereta? Es que es muy difícil. ¿A ti te parece más fácil la lira? Sí. ¿Y qué te dijeron tus papis cuando supieron que ibas a tocar la lira? ¿Se pusieron contentos? Sí. Bien, nos encontramos con la profesora Lucy Leiva Pedreros de la Institución Educativa Piloto San Jacinto para que nos comente cómo van los ensayos de la banda. Bien, muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Bien, nosotros tenemos recién una semana que estamos preparando a los chicos de la banda. Los niños que participan son de 5 añitos. De las diferentes aulas de 5 años se ha seleccionado a los que más o menos tienen oído la música, ¿no? Entonces, tenemos recién, como les digo, una semanita. Y la pandereta, recién el día de hoy, estamos seleccionando a los niños, a los que tienen, como se dice, oído la música, ¿no? Entonces, lo veo que están marcando bien, ellos aprenden muy rápido, ¿no? Eso es lo bueno de ellos, que tienen buen oído. Profesora, ¿cuáles son los instrumentos que van a tocar los niños para este desfile de 24 de julio? Bien, tenemos tarolas. También hay napoleones, son todos pequeños para la edad de ellos. También tenemos un mini bombo, que también hay un niño que toca. Los platillos también son pequeños. Justo es de acuerdo a la edad de ellos, ¿no? Al tamañito. Estamos viendo que los ensayos son por separado. En un horario los niños, ya sea con las tarolas, el bombo, platillo, y en otro horario las niñas con las liras y las panderetas. Así es, sí. El día de mañana ya lo vamos a unificar, porque lo hemos ensayado así por grupos. Entonces mañana ya se unen y ya se forma prácticamente la banda, que son 35 participantes. Profesora, ¿cuánto tiempo se toman para el ensayo? Miren, con ellos yo no puedo pasarme más de media hora, porque aparte de que se aburren, tiran los instrumentos, y solamente media hora bien dado, con ellos estoy suficiente. Sí. ¿Y cómo los ve, profesora, en este tiempo que están ensayando, están agarrando el ritmo? Gracias a Dios que sí, al menos por el primer día estaba asustada, dije, ay Dios mío, no voy a poder. Pero ya toda una semanita que ha habido de ensayo y a los chicos ya al menos se escucha su son y su ton. Profesora, y díganos, a veces es difícil de por sí trabajar el tema de la música con las personas. ¿Aún debe ser más dificultoso el tema de la edad que ellos tienen? Claro, sí, para la música hay que tener oído, como decís, es algo innato, ya que se ven ellos desde pequeñitos, se va descubriendo, ¿no?, ese talento que ellos tienen y hay que explotarlos, ¿no? Bueno, gracias a Dios, a mí desde pequeñita me ha gustado la música, ¿no? También cuando estuve en primaria toqué la tarola, entonces eso me ha servido, imagínense ahora, ¿no? Nunca pensé estar aquí apoyando en el grupo de la banda, ¿no? Y estoy contenta porque digo, bueno, lo que aprendí a esa edad, ahora estoy practicándolo con mis chicos, ¿no? Y para qué, no me quejo, que ellos pueden.
Profesora, en años anteriores la banda de esta institución educativa, sobre todo porque son niños de 5 o 4 años, ¿no? Simplemente se desplazaba por el paseo Solivín, ¿no? Haciendo su como valga la redundancia, su desplazamiento. En esta oportunidad usted nos comentaba que va a ser diferente. Sí, queremos que salga un poquito mejor, ¿no? Queremos que los niños toquen pasando la pasarela y se queden ahí para que los demás niños de los batallones que pasen, pasen marchando, ¿no? Y que ellos toquen, pues, que no sea un simple pasar, sino que ahora se escuche al menos unos 2, 3 batallones que pasen, que ellos toquen. Profesor, ¿y cuál ha sido la impresión de los padres de familia al saber que sus niños van a conformar la banda? Uy, felices, ellos quisieran que todos, pero lamentablemente todos no podemos porque nos falta instrumentos, ¿no? Hay que también implementar, aparte que están malograditos, hay que arreglarlos. Ya el papá lo va a llevar el día viernes para que lo decore, para el día domingo, ya esté listo para que sus hijos puedan tocar. Un mensaje, profesora, para toda la población en este mes patrio. Es decirle, ¿no? Un 28, pasarlo un 28 muy feliz porque es el mes del patriotismo, el mes de todos los peruanos. Feliz 28 de julio.